Feliz día, corazones. Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Hoy te enseñaré a hacer albóndigas en salsa española. Es un plato tradicional y con mucho sabor. Son fáciles de hacer y quedan muy jugosas. Están súper deliciosas. Te animo a que hagas esta receta porque te va a encantar. Empezamos hidratando una rebanada de pan de molde con 3 cucharadas de leche. Cuando haya absorbido la leche, se desmiga con un tenedor y reservamos. Empezamos haciendo las albóndigas con 250 gramos de carne picada de vacuno, 250 gramos de carne picada de cerdo, una cucharadita de ajo en polvo, un poco de pimienta molida, una cucharadita de sal, una cucharada de perejil fresco picado, una cebolla pequeña picada. La cebolla le dará más jugosidad y sabor. El pan que teníamos reservado y un huevo pequeño. Con las manos bien limpias movemos para que se integre todo. Una vez integrado, me gusta dejarlo reposar tapado en el frigorífico hasta el día siguiente para que coja sabor. Pero si quieres, puedes hacerlo en el momento. Se junta un poco de aceite de oliva en la palma de la mano. Vamos formando las albóndigas. El tamaño ideal sería como el tamaño de una nuez más o menos. A medida que se hacen, se reserva. Me encantaría que me comentaras desde qué país o ciudad me estás viendo y si te gusta la cocina española. A continuación vamos a pasarla por harina de trigo, pero si en la familia hay algún celíaco, puedes pasarla por maicena o por harina de arroz. Movemos para que se le quite el exceso de harina. A medida que las enharinamos, se reserva. En una cacerola calentamos un poco de aceite de oliva. Cuando esté caliente, se añade las albóndigas. Vamos a freírla ligeramente, solo un poco. Por dentro tiene que quedar cruda porque luego se terminará de cocinar en la salsa. Si quieres recibir más recetas, te invito a que te suscribas a mi canal de cocina Recetas Anita. Suscribirte es gratis. Cuando se vea ligeramente dorada, se retira y se reserva. En este mismo aceite freímos media cebolla cortada a trozo, junto con 2 dientes de ajo. Durante 4 o 5 minutos a fuego medio alto sofreímos. Moveremos para que se haga todo por igual. Pasado el tiempo se añade 100 gramos de champiñones. Se sofríe 3 o 4 minutos más. A continuación se añade 50 ml de vino tinto y 50 ml de brandy o coñac. Se deja hervir sobre un minuto o dos para que el alcohol se evapore un poco. Pasado el tiempo se apaga el fuego. Se pasa a una jarra. Se añade un poco de tomillo, un poco de romero, media cucharadita de sal, 250 ml de caldo de carne o de pollo y 2 cucharadas de tomate frito. Batimos hasta que esté todo bien triturado. Se añade en la cacerola las albóndigas y el preparado. Cuando comience a hervir, se pone el fuego medio alto. En mi placa lo pongo en el número 7 de 9 que tiene. Se deja cocinar durante 8 minutos. Pasado el tiempo, se destapa y se deja cocinar hasta que la salsa se reduzca y espese. Y ya tenemos una rica y sabrosa albóndiga en salsa española. Se puede acompañar con unas patatas fritas o asadas al horno. Si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas a mi canal de cocina Recetas Anita. Así recibirás más recetas gratis. Besito y te espero en mi próxima video receta.